¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y en esta ocasión tenemos para usted una noticia que involucra a varios temas diferentes del mundo de la ciencia que parecen no tener que ver uno con el otro. Y esta noticia, si se hace realidad, y esto podría ocurrir en el corto plazo, podría generar unos beneficios verdaderamente espectaculares para miles de millones de personas en todo el planeta. Vamos a entrar en tema. Existen algunas disciplinas del mundo de la ciencia que son naturalmente oscuras. Es necesario platicar con mucho detalle, de manera muy cuidadosa y con mucho entusiasmo para transmitirle a otras personas el interés por estas disciplinas. Por ejemplo, qué sé yo, el análisis numérico. Es un tema realmente interesantísimo, pero bueno, necesita usted una explicación un tanto larga y detallada y necesita trabajar mucho para llamar la atención de unas cuantas personas. Hay otras disciplinas que de manera natural llaman la atención de miles, incluso millones de personas. Tenga usted el caso de las personas que se dedican a observar aves o a observar nubes. La observación y descripción de las nubes, utilizando una técnica que, por cierto, fue desarrollada por una persona que en la actualidad llamaríamos biólogo, por Charles Taylor, un naturalista, es una actividad realmente atractiva. Se la pasa usted observando nubes, a veces observa fenómenos meteorológicos realmente espectaculares, y todo lo que necesita es una cámara y un entrenamiento simple. Se la pasa usted mucho tiempo al aire libre, tiene muchos atractivos. Hay otras disciplinas similares, por ejemplo, la astronomía de aficionado, por ejemplo, que hay millones de astrónomos aficionados en todo el mundo, y la astronomía de aficionado ha incluso inspirado carreras verdaderamente espectaculares. Ahí tiene usted a Guillermo Herschel, que es uno de los muchos astrónomos aficionados que se convirtieron en profesionales como consecuencia del amor que les inspira esta disciplina. Y hay otras disciplinas iguales que también generan mucha atención por parte del gran público sin necesidad de mucho esfuerzo. Una de ellas es la mineralogía. Es fácil enamorarse de los minerales, algunos de ellos son muy vistosos, muy bonitos. Incluso con los minerales tiene usted otro tipo de atractivos. Algunos minerales solamente se encuentran en ciertos lugares del mundo, y los buenos coleccionistas, cuando consiguen una muestra, se dedican a estudiar el lugar de donde viene esa muestra, y con eso aprenden un poco de geografía, de historia. Eso es lo que consigue usted cuando colecciona monedas o timbres. Hay minerales que incluso pueden ser muy valiosos, y si usted tiene la fortuna de encontrarlo e identificarlo correctamente, pues puede además ganarse un dinerito, que no le viene mal a nadie. Hasta los científicos les gusta contar con recursos suficientes para poder hacer lo que necesitan. Pero bueno, el asunto es que la mineralogía es una disciplina muy popular que ha inspirado el desarrollo de proyectos muy grandes. Le he platicado que el señor Smithson, en los Estados Unidos, un millonario que le interesaba mucho el arte, también desarrolló un gran interés por los minerales. Y es uno de los motivos más importantes por los cuales dejó en su testamento las indicaciones para crear una institución que se dedicara a la preservación cultural y al llevarle la cultura al gran público. Y como parte de las especificaciones para esa institución que él mandó crear, se encontraban instituciones dedicadas al estudio de la naturaleza, y ese interés fue inspirado principalmente por los minerales. La institución, pues ya sabe usted cuál es, el Instituto Smithsoniano, que en la actualidad es responsable por una
un manojo de museos, cada uno de ellos muy apreciable, algunos de ellos dedicados al arte, otros a la alta tecnología, otros a las ciencias naturales. La mineralogía es una disciplina muy popular. Y si usted se mete con la mineralogía, le va a gustar mucho. Encontrará que hay algunos minerales de un aspecto muy llamativo, muy prometedor, que a la mera hora pues, no valen mucho que digamos, cuando menos en términos comerciales. Está el caso de la pirita. La pirita tiene un brillo similar al del oro. Incluso algunas personas, sobre todo en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, en los Estados Unidos y en otros países en donde había fiebre por buscar yacimientos de oro, pues llegaban a caer en la trampa por ignorancia de creer que habían los engatusaban para venderles un terreno rico en oro y les mostraban estas piedras doradas que se podían encontrar en grandes cantidades en algunos lugares del terreno que les vendían. Cuando por fin colectaban una gran cantidad de este material y lo querían vender, les decían de cosas y los trataban de tontos porque estaban tratando de vender un material que hasta hace poco se consideraba como poco valioso, el sulfuro de hierro. La pirita o sulfuro de hierro también le llaman el oro de los tontos, precisamente por esto que le acabo de mencionar. La pirita, pues sí tiene algunas aplicaciones interesantes. Usted puede encontrar varios comentarios en la Wikipedia, así que no nos vamos a meter con describirle con más detalle para qué sirve la pirita. Por ejemplo, se puede utilizar para detectar ondas de radio con mucha precisión y esto permite fabricar detectores de radar y también radios capaces de detectar señales muy débiles, por ejemplo radios de onda corta que permiten enviar y recibir señales prácticamente de cualquier lugar del mundo cuando las circunstancias son correctas. Se utiliza mucho también para fabricar sustancias ácidas, por ejemplo derivados del ácido sulfúrico que luego se utilizan en la industria del papel, etcétera, pero la pirita es muy abundante y sus aplicaciones no tienen un gran valor económico a menos que sean en volumen. Si tiene usted está usted relacionado con la industria del papel y sabe dónde conseguir pirita por tonelada, pues sí puede hacer negocio vendiéndosela a las empresas que se dedican a crear o reciclar papel, porque utilizan mucho las sustancias ácidas que se pueden producir a partir de la pirita. Si tiene usted una mina donde aparecen cristales grandotes de pirita, puede venderlas como un material semiprecioso. Los cubos grandes de pirita pueden servir como adorno en joyería de fantasía. Y también se la puede vender a coleccionistas de minerales. Un cubo de pirita puede llegar a tener incluso casi 30 centímetros o más de longitud máxima. Las caras pueden tener un perfil de 30, 40, 50 centímetros. Y esos cubos de pirita que son raros sí se pueden vender por mucho dinero. Pero fuera de eso, ¿para qué sirve la pirita? Pues para poco. Tiene tiempo, no mucho, que algunos investigadores se han puesto a estudiar a la pirita con ojos de químico y ojos de físico. Entre estos investigadores se encuentran personas que trabajan en la Universidad de Minnesota y que se comenzaron a interesar en la pirita inicialmente hace más de una década por ser aficionados a la mineralogía. A la hora de ponerse a calcular las características cuánticas de esta molécula, empezaron a encontrar cosas llamativas. El sulfuro de hierro, o pirita, es un mineral hecho con una molécula simple que tiene tres átomos, dos átomos de azufre y uno de hierro. El calcular las características cuánticas de una molécula es escandalosamente difícil. Puede usted calcular las características cuánticas de una molécula pequeña, por ejemplo, el agua, que tiene tres átomos, o el sulfuro de hierro.
El tratar de calcular las características cuánticas de moléculas más grandes es mucho más difícil. ¿Qué es esto de características cuánticas? Bueno, recuerde que las reglas que describen la estructura de los átomos y de las cadenas de átomos que llamamos moléculas, la disciplina completa que describe cómo se mueven los electrones que mantienen unidos a los átomos en una molécula se llama mecánica cuántica. Es una de las dos grandes vertientes de la física. Está la teoría general de la relatividad, que describe de manera muy precisa cómo se mueven las cosas grandes. Y está la mecánica cuántica, que describe de manera muy precisa cómo se mueven las cosas muy pequeñas. Las matemáticas de ambas son incompatibles entre sí. Esto ha generado unos problemas muy interesantes en el mundo de la física desde hace más de un siglo, que parece que podrían estar a punto de ser resueltos. La famosa teoría del todo y todo. Estos rollos tan sabrosos de los que tenemos que platicar pronto porque hay algunas noticias interesantes al respecto. Pero bueno, si usted quiere entender por qué la pirita tiene ese color tan brillante, tan interesante, porque parece hecha de oro, necesita entender qué es lo que le pasa a las partículas de luz que golpean contra la superficie de la pirita. El aspecto de cualquier material, por ejemplo, de esta mesa, de la pantalla de esta computadora, o del fósil que tengo aquí enfrente, o de mi cristal de pirita que creía que yo no tengo mi colección de minerales, aunque sea chiquita. Claro que la tengo, y aquí tengo un cristal de pirita chiquito, pero bonito. Bueno, el aspecto que tienen todas estas cosas, el color, el que sean opacos o semitransparentes o incluso completamente transparentes, el que sean fosforescentes o no, todo eso tiene que ver con la forma en la que las partículas de luz reaccionan a los electrones más externos de las moléculas de estas sustancias. El foco que tengo arriba está emitiendo luz de todos los colores, por eso se ve de color blanco. Algunas partículas de luz son dispersadas o absorbidas por los electrones que están en la superficie de las moléculas de esta mesa. Las partículas de luz que logran rebotar y llegar hasta mis ojos solamente tienen ciertos colores. Las partículas de poca energía son rojas, las partículas de mucha energía son azules, las partículas de energía intermedia tienen los colores intermedios del arco iris. El foco emite partículas de luz con todas las energías visibles para el ojo, y algunas de esas partículas son absorbidas o dispersadas por los electrones de la superficie de esta mesa. Las que llegan a mis ojos son las que generan la sensación del color de la madera. Y no solamente pasa con el color de un objeto, también otras características tangibles de esta madera. Bueno, esto es más bien formaica, pero todas las características de este material, las características físicas, están determinadas por los electrones. Por ejemplo, el hecho de que este material se sienta tibio y no frío, que este material no conduzca electricidad, todas estas cosas, que este material parezca opaco y rugoso y no brillante y transparente, todo eso depende precisamente de la forma en la que los electrones de este material reaccionan ante las partículas de luz. Ahora, la forma en la que los electrones de este material reaccionan ante las partículas de luz depende de la forma en la que estos electrones están distribuidos en la superficie de las moléculas que forman esta mesa. Si yo le agrego o le quito un átomo a esa molécula, puedo cambiar en mucho la forma en la que los electrones de las moléculas resultantes van a reaccionar. Es por eso que a veces las sustancias que reaccionan para una reacción química tienen características muy diferentes a la sustancia que resulta de la reacción. Tiene usted el caso, por ejemplo,
de el oxígeno y el hidrógeno que cuando reaccionan le producen a usted una molécula de agua. El oxígeno y el hidrógeno son sustancias muy reactivas, pueden incluso producen con frecuencia explosiones peligrosas cuando se les maneja de la manera incorrecta y vaya, se les utiliza como combustible para cohete, así de reactivas son. Y cuando se logran unir estas sustancias tan reactivas, el resultado es una molécula excepcionalmente estable, la molécula de agua, que no genera reacciones químicas violentas en la gran mayoría de los casos. No en todos. Si usted mezcla un poco de agua con sodio puro o con ácido sulfúrico, el resultado puede ser verdaderamente dramático, muy peligroso. El agua normalmente es estable. Total, basta con cambiar un poco la estructura molecular de una sustancia para que cambie de manera muy notable la forma en la que responde a la luz, por ejemplo, o la forma en la que conduce o no electricidad. Cuando los expertos en mecánica cuántica se ponen a estudiar la molécula de pirita, encuentran que en principio esta molécula podría cambiar en mucho sus características si se le somete a un tratamiento relativamente simple. Por ejemplo, usted toma la pirita. La pirita tiene hierro y usted probablemente sabe que los imanes están hechos de hierro, principalmente los imanes más comunes. La pirita, sin embargo, no reacciona ante los imanes, ni atrae cosas, ni es atraída por los imanes. Es un material no magnético. Lo que encontraron estos investigadores de la Universidad de Minnesota y que publicaron recientemente, hace poquitas horas, en la revista Science Advances, es que si toma usted sulfuro de hierro, si toma usted pirita y le aplica una corriente eléctrica muy suave con ciertas características, la pirita se vuelve magnetizable. De pronto se convierte en magnética y la intensidad de ese imán depende de la intensidad de la carga eléctrica que le está usted aplicando. Si le mete una pequeña descarga eléctrica muy suave a un cubo de pirita en las condiciones apropiadas, no cualquier descarga eléctrica sirve, usted la convierte en magnética. Y basta con que cambie un poquito esa débil corriente eléctrica para que cambie en mucho la capacidad magnética de la pirita. Se puede volver un imán muy intenso. ¡Ah! ¡Qué padre! ¿Y esto para qué sirve? Mire, prácticamente todos los dispositivos electrónicos del mundo, sea esta grabadora, esta computadora, un teléfono celular, casi cualquier dispositivo que tenga chips, necesita de algún medio para almacenar información. Cuando se toma una fotografía electrónica, la información se convierte en patrones eléctricos que hay que almacenar en la memoria de la cámara, si no la fotografía se pierde inmediatamente después de haberla tomado. Y lo mismo pasa con esta grabación, con información en su computador, etc. Uno de los elementos más importantes de la tecnología electrónica es precisamente la capacidad para almacenar cosas en un medio magnetizable. Incluso las memorias de tarjeta utilizan una forma de magnetismo para almacenar información. Cualquier tecnología que sirva para manipular energía magnética es en principio valiosa para la industria electrónica. Y la industria electrónica continuamente está buscando nuevas técnicas para desarrollar medios de almacenamiento de información que sean más rápidos, más confiables, más duraderos y que permitan almacenar más información en un espacio cada vez más pequeño. El primer disco duro que vi para computadoras personales era más grande que la computadora personal que tengo enfrente y podía guardar 5 megabytes para una computadora Apple. Disco Corbus, que hacía un montón de ruido. En la actualidad, el disco duro de esta computadora, que ya es viejito, tiene una capacidad de 1 terabyte.
Hay máquinas que tienen el doble, el triple, hasta el cuádruple de capacidad. Esta tecnología, la tecnología depende de nuevos materiales y nuevos conocimientos sobre esos materiales. De eso se trata esta nota. Resulta que es posible construir materiales magnetizables cuya intensidad magnética controla usted con una corriente eléctrica muy tenue desde hace tiempo. Materiales como la pirita, y se les utiliza para fabricar los elementos de almacenamiento de los discos duros, de las memorias electrónicas, de las computadoras, etc. Sería ideal contar con un material que fuera fácilmente magnetizable y desmagnetizable, con la idea de eventualmente deshacernos de los discos duros, que son dispositivos que tienen partes móviles y que tarde o temprano se pueden echar a perder. Sería ideal contar con discos duros, pero que no tienen discos metálicos con material magnético en su superficie, sino con discos duros que no se muevan. Ya existen, pero son caros, y su capacidad de almacenamiento es menor que la de los discos duros del mismo tamaño y del mismo precio. Los discos duros clásicos que se tienen un disquito que se mueve. Con la pirita esto podría cambiar en el corto plazo. Pero bueno, eso no le va a cambiar la vida a usted y a mí. No, pero la otra aplicación sí. Resulta que si usted hace láminas muy delgadas de pirita y les aplica una débil descarga eléctrica, fácilmente generable y controlable, esa laminita delgada de pirita de pronto se convierte en una fotocelda de alta eficiencia. De pronto la pirita puede capturar luz del sol y convertirla en electricidad con una eficiencia bastante respetable, quizá de un 20%. Algunos investigadores creen que podrían mejorar la tecnología de las fotoceldas de pirita hasta un 30 o 40%, y eso es mucho. Las fotoceldas comerciales en la actualidad pues andan por allá del 10 o 12% y son muy caras. Las fotoceldas de pirita serían baratísimas, la pirita está por todos lados, además la puede sintetizar si es que le llega a hacer falta. No es necesario, está por todos lados la pirita. Todos los países, en casi cualquier país puede usted encontrar cantidades brutales de pirita. Y si no quiere tomarse la molestia de rascar en su propio territorio, la compra en el mercado, es baratísima. Cuando estas fotoceldas se desgastan, se pueden reciclar fácilmente, prácticamente con cero impacto ambiental. Son muy duraderas. En la actualidad, estas fotoceldas experimentales de pirita están en desarrollo por estos investigadores que acaban de demostrar un prototipo. Estas fotoceldas de pirita podrían fácilmente, en el corto plazo, alcanzar un nivel de producción interesante como para empezar a venderlas a gran escala. Su precio podría ser de menos de la mitad, quizás hasta de la cuarta parte, que las fotoceldas comerciales que hay en la actualidad. Y esas fotoceldas ya empiezan a ser interesantes. Si tiene usted el dinero para comprarlas, que son un poquito caras, y las pone en el techo de su casa, si es que vive en una casa, o encuentra un lugar en el edificio donde vive para ponerlas, usted puede generar casi la misma cantidad de electricidad que consume una casa promedio. Si además tiene usted un automóvil híbrido, o en el futuro tiene usted un automóvil eléctrico, el asunto se hace todavía más interesante, porque usted podría capturar con esa fotocelda casi toda la energía que necesita, no solamente para hacer funcionar su casa, para que la cocina, la televisión, las luces, todo funcione, sino que además podría capturar suficiente energía para cargar su automóvil. Entonces prácticamente no gastaría en gasolina. Esto en la actualidad es muy costoso, no todo mundo se avienta a comprar fotoceldas. Pero si de pronto el precio de las fotoceldas se desploma a la mitad o a la cuarta parte, allí la cosa cambia. De pronto se hace interesante hacer la inversión en un automóvil híbrido, aunque sea un poquito caro, porque me voy a ahorrar no solamente me voy a comprar el automóvil y las fotoceldas, voy a invertir el dinero, pero de pronto voy a dejar de pagar luz casi por completo y voy a dejar de pagar gasolina casi por completo. ¿Qué significa eso para mí, para mi familia? Si esto se vuelve practicable para millones de personas, creo que ya no tengo que seguirle elaborando cómo va la historia.
esta tecnología realmente podría mejorar en mucho la vida de miles de millones de personas. Y es una tecnología que ya se encuentra cerca de convertirse en algo práctico gracias a este trabajo presentado por investigadores de la Universidad de Minnesota, en donde, por cierto, estoy viendo la lista de los nombres y hay uno de ellos que es Rafael Fernández. En el mundo de la ciencia usted encuentra personas provenientes de todas las tradiciones culturales, de todos los rincones del planeta. Es una actividad verdaderamente colaborativa. Tiene sus bemoles, tiene sus defectos todavía. No se ha podido desterrar por completo el racismo ni el machismo, pero ciertamente está más avanzada que muchas otras actividades en términos de igualdad y de funcionalidad internacional. Buenas noticias para usted, esperamos que les sean de su agrado y esperamos seguir recibiendo de usted la información que necesitamos para seleccionar las noticias que usted espera. Agradecemos profundamente el apoyo que estamos recibiendo de ustedes por Patreon y por otros medios, por PayPal, y esperamos que en el futuro el trabajo que nosotros le presentamos siga siendo de su agrado. Para eso necesitamos de usted, que nos diga qué temas le interesan. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.